Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de GameZoider. Estamos aquí para hacer un pequeño unboxing y review de este Barebone de MSI. En modelo concretamente es el Nightblade Z97. Un Barebone de pequeñas dimensiones que nos demuestra claramente que el tamaño no importa. Y bueno, aquí lo tenemos dándole un par de vueltas para que veáis totalmente su diseño por toda la perspectiva. Tenemos la parte inferior con un protector para el polvo y la parte trasera con todos los conectores, que nos incluiría la placa base, incluidas las ranuras para la tarjeta gráfica. En cuanto a la primera tapa, la parte superior, podemos quitarla simplemente con estos seguros abre fácil, por llamarlo de alguna forma, y voilà, la tenemos fuera. Lo primero que vemos en su interior no es más que un protector que nos permitiría colocar un segundo ventilador extra y además de dejar protegido nuestro disipador principal de la CPU. Simplemente tendremos que desatornillar por estos dos tornillos y saldría fácilmente. Una vez fuera, el primer contenido que encontramos es la caja donde vendría el disipador de serie de nuestro Nightblade Z97. Este de Barebone, su placa base viene preparada para procesadores Intel i5 e i7. Así que no deberíamos tener problemas para los procesadores de nueva generación. Como veis en su interior, la placa base también es tamaño reducido, como es obvio. Tiene dos ranuras para memoria RAM, mientras que solo tiene una única ranura para nuestra tarjeta gráfica. A pesar de que el tamaño no sería un inconveniente, podríamos colocar cualquier gráfica actual del mercado. También incluye un pequeño lector de CD, una fuente de alimentación justo debajo de 600 vatios y una ranura para colocar discos duros de 2,5 pulgadas, que en este caso pues nos trae de serie lo que parece ser, no estamos seguros, una especie de disco duro SSD, o podemos considerarlo un disco de configuración para mayor velocidad en nuestros discos duros. También tiene una ranura que no se ha visto ahora mismo, para discos duros de 3,5 pulgadas. Y como veis, ahora mismo estamos quitando la carcasa superior de nuestro Nightblade, que una vez quedada libre, pues simplemente vemos la fuente de alimentación con pues sus respectivos conectores, que llevaría el cable hasta la parte trasera donde enchufaríamos nuestra cable de corriente habitual. Además de eso, la parte delantera tiene su panel de conectores USB 3.0, además del botón de encendido y de overclock. El segundo lateral también tiene los típicos tornillos de quitado fácil, por así llamarlo, y simplemente tendremos que retirarlos y quitarlo como cualquier otro lateral. Aquí descubriremos la parte trasera de la placa base, la cual pues podríamos quitar si necesitásemos colocar un disipador distinto para nuestra CPU. Además de este, es el ventilador de la CPU con su respectiva membrana protectora de polvo. La parte inferior, ya la visteis anteriormente, tiene esta membrana protectora para evitar que le entre polvo. Ya sabemos que es propensa a que le entre polvo, ya encima un Barebone que tiene capacidad para 3 ventiladores de chasis con una capacidad de 4000 RPM, lo cual supondría una entrada de polvo brutal. Esta es la única tapadera que requiere de tornillería tradicional, por así decirlo, simplemente dos tornillos de estrella que podemos retirar fácilmente, como estáis viendo, para dejar libre la parte inferior de nuestro Nightblade Z97. Simplemente tendremos que deslizarla hacia atrás, mejor dicho, y ya la tendremos fuera. Una vez hecho esto, ya tenemos totalmente libre nuestra Nightblade. Como estáis viendo aquí, tenéis otra perspectiva del resto de sus componentes. Y volvemos a ver que el interior, que es lo más interesante que podemos ver. Tanto por la placa base, la fuente de alimentación y las unidades ópticas, están aprovechando el mejor espacio posible, ofreciendo todas las prestaciones que queramos. A pesar de eso, tenemos ciertas limitaciones debido precisamente a su reducido tamaño.
como por ejemplo el hecho de que solo tenga dos ranuras de RAM, que únicamente nos permitirá colocar un máximo de 16 GB, perdón, distribuido en dos únicos módulos. Mientras que con la gráfica tendremos que colocar una única gráfica y olvidarnos de la posibilidad de realizar un slide o crossfire. La fuente de alimentación, como hemos dicho anteriormente, es de 600 vatios, con lo que no deberíamos preocuparnos por colocar fuentes de alimentación de mayor potencia, gráficas de mayor potencia, ni procesadores de alto consumo. La parte trasera, vimos una pasada rápida, vamos a pararnos un poco. Con 4 puertos USB 3.0 y 2 puertos normales, tarjeta Wi-Fi integrada y típicos conectores Ethernet y demás. La parte delantera, contamos con 4 puertos USB 3.0, 2 entradas para jack y micrófono, botón de encendido y un botón para overclock, el cual sacará el máximo rendimiento de nuestro procesador en los momentos que más lo necesite. Siempre y cuando nuestro procesador, por supuesto, lo permita, es decir, tiene que ser una versión Intel K y lo hará dentro de del fabricante, dentro de las especificaciones del fabricante. El lateral tiene la unidad óptica, ranura para unidad óptica, simplemente con los logotipos, y la parte de abajo, como veis, quedará un poco levantada para permitir la entrada del flujo de aire. Mientras esté el botón de overclock pulsado, tendrá una luz roja mucho más agresiva y dándole un aspecto más bonito incluso. Aprovechando que tenemos ya abierto nuestra Nightblade, vamos a hablar de uno de los pequeños inconvenientes que le hemos encontrado. Por ejemplo, si queremos optar a un disipador de mayor tamaño para nuestra CPU, tendremos problemas para encontrar uno, el adecuado, ya que por ejemplo, el de serie viene en un tamaño bastante reducido y adaptado a esta, ahora os lo enseñaremos con más detalle, mientras que si queremos optar, por ejemplo, a un Noctua de mayores prestaciones, si lo vemos, no sobresaldría por la parte superior y no podríamos colocar la tapa y por tanto no cerraría. Por otro lado, tenemos que olvidarnos por completo de colocar una refrigeración líquida, ya que sabemos que estas refrigeraciones requieren de un mayor espacio tanto para colocar la bomba de agua como el radiador, y por tanto, como veis, es totalmente imposible buscar un sitio en el que poder colocarla. Por suerte, MSI ha pensado en todo y la Nightblade Z97 nos trae su propio disipador de serie, el cual viene adaptado perfectamente para el reducido tamaño de nuestro barebone y de nuestra placa base, aunque esto no quiere decir que sus prestaciones sean inferiores, ya que como estáis viendo tiene un tamaño bastante decente, además de contar con dos torres y un ventilador central. Además de esto, cuenta con tuberías chapadas en cobre para garantizar un mayor flujo del calor desde nuestra CPU hasta el exterior de nuestra placa base, evitando que se caliente. Como veis, su colocación encajaría perfectamente con el diseño de la placa base sin tapar la ranura de RAM y, por supuesto, sin tapar nuestra ranura para la CPU, dejando sitio para todo. Para finalizar, os dejo esta imagen en la que aparecen todas las ranuras y distribución del interior de nuestra Nightblade Z97 para que vayáis pensando dónde queréis colocar cuáles serán los componentes que le queráis poner. Para finalizar, os dejo el enlace al análisis más completo en GameSider.com abajo en la descripción y simplemente si os interesa tendréis que pasar por allí y mirar más detalladamente todo lo que hemos probado de este barebone y conocer nuestra opinión más a fondo, lo que nos ha gustado, lo que no, sus pros y sus contras.
Por último, nada más decir, el precio de este barebón se puede encontrar ahora mismo en el mercado a 399 euros. Teniendo en cuenta el precio de tanto placa base como fuente de alimentación y demás componentes de similares características, creo que es una buena apuesta para ahorrarnos unas cuantas pelas y tener en casa un ordenador de reducidas dimensiones sin prescindir de potencia. Sin más, os esperamos en GameZoider.com. Espero que os haya gustado tanto como nosotros esta Nightblade Z97. Gracias a los chicos de MSI por permitirnos este análisis y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!